Wines of Chile, the natural choice. Vamos a terminar el 11º taller sensorial de la WOCA, de Wines of Chile Awards, y en esta oportunidad lo que quisimos básicamente fue cruzar un poco más las variables comerciales con los resultados del concurso. En este concurso hubo una participación récord de sobre 600 vinos, 650 vinos, con un 14% de medallas de oro y una buena cantidad de medallas de plata también. Y básicamente ha ido mostrando la trayectoria y quisimos cruzar las degustaciones y la experiencia de cada uno de los enólogos con lo que también la visión comercial de comunicaciones de los periodistas y de la agencia de publicidad piensan de los concursos. Así que una buena interacción, bastante nutrida, todo tipo de opiniones, yo diría bastante didáctica para todos los que participaron en ella, fueron más de 100 personas. Creo que es una oportunidad para compartir impresiones, para que los enólogos, que son quienes están detrás de los vinos, puedan exponer las diferentes técnicas, entre ellos tener discusiones técnicas que me parecen fundamentales para ir mejorando cada vez más la calidad de nuestros vinos y así poder avanzar en la estrategia que hemos propuesto, que es vender vinos de mejor calidad. Yo quedé muy satisfecho de la actividad. Creo que es necesario poder compartirla con más gente, tanto de las áreas técnicas como comerciales, y creo que hay que seguir apoyando la iniciativa. Yo quedé muy contento. Hay que comunicar bien, pero también diferenciar de dónde viene el puntaje, cuál es la importancia relativa, si hay otros vinos involucrados. Creo que se abordaron hartos conceptos muy muy claves respecto a no comunicar todo a todo el mundo, sino que hay que seleccionar cuándo, cómo y dónde, porque si no después el mensaje se pierde. Creo que hay que saber administrar los puntajes. También tenemos que evitar el vivir exclusivamente de los puntajes y los rankings, porque eso no está bien. Hay que ocuparlos como una herramienta efectiva de comunicación, como una herramienta de difusión, pero no jugarnos la vida de que hoy, si no tenemos una medalla de oro o no tenemos 90 y tantos puntos, resulta que no servimos para nada. Hay concursos que son más técnicos, otros que son más comerciales, otros que son más locales, más internacionales, otros que son una combinación de jurados. Básicamente explicar en qué contexto se entregó cada premio y de esa manera que la gente sepa si es que en el fondo esta medalla me puede llegar a representar a mí o no. Y luego el tema de ponerlo, ¿no?, en las botellas, yo creo que si la gente no sabe de qué va cada medalla o no conoce el concurso, es un poco espacio perdido. Lo más interesante es que a lo mejor podamos masificar la comunicación de los resultados que se obtienen para que luego sea una información útil al momento de decidir y no simplemente un adorno más dentro de la botella. Y cuando la gente se junta porque está preocupada por su país, ¿cierto? Cómo vendemos vino, cómo hacemos vino, finalmente es cultura. Y yo lo que siento es que finalmente la degustación es entretenida, pero obviamente lo más entretenido finalmente también es juntarse con amigos, encontrarse, discutir y ver que hay mucha pasión en esto, porque vender vino cuesta. La gran conclusión es que hay un mundo más allá de las medallas, hay un mundo allá de los puntajes y que hay que contar una historia, porque los puntajes, los números, las medallas no pueden hablar por sí solas. Y nosotros sí lo podemos hacer de muchas otras maneras. Usar la creatividad para hacerlo es lo difícil. Wines of Chile, the natural choice.